Vaya, no, vaya, no, vaya, no, vaya, vaya, no, vaya, vaya, sí, ya, Yuni, esta me mata. Espera, 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 otro, otro, otro. Otro. Bien, aquí, aquí. Espérate, espérate. No, Melissa, ¿quieres hacer todo? No. Vámonos. A la comida, a la comida. No, Junior, otro coco ahí. Adiós, Coyuya. Ey, Coyuya, ya no estamos atrás de la carreta. Adiós. Vámonos ya mejor. Vámonos, yo pensaba que iba a venir otro. Espera, ¡Punky! ¡Vámonos!
Mira, es que ustedes. Niña Melissa. Niña Melissa. Junior. Niña Melissa. ¿Qué le pasó? La Melissa, así le hacía el corazón, ve. Junior. Junior. Y Junior. Para atrás. Ajá. Es que ella sola se fue. Bien grande. No. No, Melissa. Vos te sentaste para atrás. Bien grande. Sí. Junior. Bien gigante. ¡Vámonos! Junior, vámonos que yo ya no aguanto, la sé mucho. Junior, Junior, corre. Junior, yo creo que aquí hay camino más cerca, bien. Vamos, Jime. Junior. Jeje. Jeje. ¿Qué le pasó, Melissa? Atención, él lo va a comer, dice. No, pues, no, los comejeles no comen. Está aquí. Dele, dele. Mira la mano y en la arena. Déjeme, papá. Ajá, contame, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué? Déjeme, mi hermano, ¿qué te pasa? La que la come gen. ¡Ay, a ver! Ajá, déjeme. ¡Para! Ajá, déjeme, papá. Déjeme. Déjeme, mamá. Déjeme, papá. Déjeme, papá. Déjeme. No, ¿quién me dije que me votó quién? La ¡ah, este fue bien! ¡Ah, la Darly hueva! ¡Qué gigante fue! Porque ella dijo, ayúdenme, dijo después. La Darly. ¿Quién apoya por la Darly? La Darly fue. ¿Quién apoya por mí? Bajemos pues. Bajemos pues. ¡Junior! ¿Qué pasa? ¡Hagamos una rueda, dije, la come! No, pasemos rápido. Le voy a decir un volado, pero no le conté a nadie. Déjilo, dale, déjilo. Un volado. Ajá. Yo les iba a decir. No entendí, ¿verdad? Yo les iba a decir algo, pero como no me hicieron caso, ya no le puedo decir. Pues sí. Y yo les voy a decir que mañana no hay clase, mañana no hay clase. No, mañana no. Mañana es domingo. Mañana es sábado. Ah, ¡domingo! Ah. Dicen que no hay clase, ¿verdad? Ah, hoy es domingo. Que los domingos y sábados no hay clase. Hoy es sábado. Bien raro que los domingos y sábados no hay clase. Así van a estar. Es que ustedes andaban chucas las manos y me las chollaron en la camisa. Yo no, yo con la pañoleta, hija. Bien, todos me las chollaron ahí en la mano, en la camisa. No, no. Por fin, yo traje camisa. Ahí va la parte tuya, la que mira. Ahí está el desierto. Ahí está el desierto. Yo veo que ella está siendo la víctima. Ahí te va. Víctima. Víctima, víctima. Soy santita. Mírame. Cuando ella se baja del avión, yo soy santita. Yo cuido las cosas porque es necesario. Ajá. Porque eso no las puedo comer. Bajemos, pues. Bajemos. Ahí está Pululo. Ahí está Lulu. Ahí está Lulu. La vida. Pero que no le cobraron. Porque era muy difícil. Pero que no le cobraron el dinero para pagar el carro. Ajá. Yo veo que eso es de la vida. Es que los venimos corriendo para que no los echaran de vez. Es que esto. Le voy a pagar yo a ustedes y ustedes le van a pagar a los carros. Tome, niña Melissa. Tome, le voy a pagar a ustedes y ustedes le van a pagar a los carros. Pájame. Va a pagar a los carros. Pensé que era un gusano. Ajá. ¡Ah! A la Melissa le tiene miedo a los gusanos. Los gusanos me dan miedo. Los sapos también, los gustavos. Los sapos y un gusano. No me voy. Papá, ¿eh? No. Ahí hay que le vamos a dar. Un sapo. No. Ojalá me hagan una broma una así. Un regalo. Ajá. ¡Silencio! Cuando está durmiendo, ¡silencio! Va a llegar un sapo ahí. ¡Mira, pues! ¡Silencio! Ah, de verdad. Porque el lunes es el día ya. ¿Y vos? Mire, no. Mira, él ya le iba a dar. Mañana, si no, mañana te voy a comprar un Yo a ver qué le voy a dar. Alexander, mira, ya le iba a dar. Yo no sé qué darle, vos. Una taza para el día de las madres, mire. Mi mamá la pagó. No, pero ella no sabía qué era. No, pues eso no es regalo. No es regalo. Yo le dije, dame 2.50 para comprar algo de comerle. Yo una almohada así le voy a comprar a mi mami. Yo un gran peluche. Yo todavía no sé qué dar. Yo creo que el mejor regalo es. Y el peluche. Ahí está. Le voy a poner una carta.
Ahí están los trabajadores. Melissa. No les puedo decir porque es un regalo. Melissa, ¿sabe cuál es el mejor regalo de la mamá? ¿Cuál? Es portarse bien con la mamá. Mi mamá me dice que ese es el mejor regalo, no hay otro, no te siempre le doy regalo. Yo también le voy a comprar un peluche. Va, pero no digan que le van a comprar porque es un regalo, no sorpresa. Ella los aguantó 9 meses. Ajá, 9 meses en su vientre. Nosotros le estuvimos dando patadas y patadas. Mira, mira, nuestra mamá cambió su cuerpo por tenerlos a nosotros también. Los tuvo 9 meses en el vientre. Para que los otros vinieran. Ay, niños, ¿de que no valoran a sus mamás? Sí. Y el regalo más. O sea, mira, yo sé que me porto mal con mi mami y todo, porque te lo digo, no soy una hija perfecta. Pero yo a mi mami la quiero. Aunque, ajá, aunque no le demuestro, bueno, ella no me demuestra amor ni yo porque siento raro, ¿verdad? Porque, o sea, ella no es cariñosa con nosotros ni yo, ni nosotros, pero igual siempre la queremos. Bueno, yo la quiero. Imagínate, yo no sé qué haría sin mi mamá. Ahí anda Don Jonathan. Yo me pongo celosa cuando mi mami está hablando con una niña. Ay, yo soy bien celosa. Pero después me arrepiento porque siempre somos hechos de los mismos humanos. Ajá, de la misma mujer. Por favor. Ahí viene el seco, ve. El seco viene. No sabía, ahí en la escuela tengo un compañero. Polvo, pero sí, los otros somos de piel. Pero vamos allá. Porque miren, Junior, cuando las personas... Hay un garrobo. Sí, está grande. Cuando se muere uno. Ajá. Solo quedan los huesos. Los huesos. Se hacen en tierra también. Ajá. Uh-huh. Y el chico tinte, ya viene un iguana. Hola, camarada. Hola, buenas. Plaguero, miren ustedes. Un montón de bichitos mordidos, niños bonitos. Vieron. ¿Qué andaba? Desde abajo, desde allá arriba. De rodete venía. Sí. Pobrecita la colina. Le cagó todo a la Junior. No, 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 Wilma. La dejó bajita. Es que Wilma está allá arriba. Llega al palo. Ah, no, está metiendo la tubería. Y no tuvimos que venir a traer una reta. Ajá. Y nos pasamos a la reta. Junior, pero pues te vas a poner figurita, va. Sí. Y yo me voy a poner gorda, ¿quieres ver? Así va a ser la vida. Y fuimos a ver a ellos. Yo conozco unas camaradas que cuando una estaba gorda, le decía gorda la otra, va. Ajá. Y ahora la que le decía la flaca, que le decía gorda, hoy está así. ¿Quién? Por ahí una camarada que conozco yo. Ahí lo dejo en su imaginación. Vaya, niño. Vamos a ver quién. ¿Ya fueron a caminar por todo eso? Sí. Todito. Le gusta caminar, ¿verdad? Pero estos juniors son malillos. Ahí en los chorros, ¿cómo le está apareciendo? Estaba bien bonito. Y más bonito va a estar. Nos trajimos un cocodrilo. Ah, el cocodrilo ahí lo sacaron, ¿verdad? Y allí como venían de tierra, uno de estos juniors se montaron. Y la Melissa se montó y para atrás se fue y todas las camisas se Nos trajimos el drilo y el coco que ¿A dónde más no han ido a explorar? Ah, allá abajo. A las vacas, pero... Sí. Ajá. O a las vacas. Ahorita a las vacas. Ajá, pero allá para ir a donde están las vacas está muy lejos. Las pueden cornear. Pueden seguir. La Juanqui quería que los metiéramos. Andar en la lana. Esta Juanqui me la... Y que lo sigan. Hija, yo me voy a meter primero, dijo. Y que me sigan a mí. Después lo metemos todos, digo. Es que calor hay. No. Hay calor. Y Melissa, otra vez, porque andas bien peinadita y ahora toda media. Media peinada, digamos, que me hicieron una trenza, pero media peinada. ¿Quién te la hizo? Yo sola, pues. Ahí cayó. Ahí cayó. Por allá se cayó porque vino para atrás. Es que los palos le hicieron. Pero grabaron por lo menos. Sí. Pero es que la cuaca y venimos a traer agua porque la cuaca.
sí tiene sequía, día, pero no. Todos. Ay, María. La cualquier pena, vení. No, cuando íbamos llegando de los chorros, ya no aguantaba, para subir ya no aguanta apenas. Como dijo Nano, yo por eso le digo rebajar, no hace caso. Mire, viene a hacer ejercicio, a sentarse y a estar abostezando. Ella fue la última que subió allá arriba. Allá arriba. La última. No, yo no. No, la segunda. No, yo fui la última. Yo fui la primera. No, iba grabando. Qué vergüenza, Melissa. Qué pena. ¿Cómo anda con ya estoy gorda, ya estoy engordando. Mire, tiene la pancita, ya ve. No. Yo tenía marcado el abdomen hoy, así, le mira. Yo creo por que comer, el día no fue todo comer. Así con la. Pero regresemos en el siguiente video, pues. ¡Salud! Entonces, van a esperar a que estén todos listos ya. Sí. Porque miren, tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Vengan, pues les voy a decir. Dígalo. Les gusta el chambre, sí. Por favor. No, hombre, Junior, ¿qué es esto? Dime. Mira estos bichitos. Dígalo, pues. A usted le gustan los payasos. Sí. ¿Sí le gustan los payasos? Sí. ¿Los divierten los payasos? Sí. Vaya, ¿se acuerdan que cada vez teníamos un payaso, va? Sí. Porque estábamos celebrando un cumpleaños, va. Sí. Ahora vamos a celebrar otro cumpleaños. No tenemos un payaso. No tenemos dos payasos. ¿Cuánto? No tenemos tres payasos. Tenemos cuatro. Cuatro payasos, camarada. Se van a divertir ahora. ¿Y quieren premios también ahora? Sí. Ajá. También tenemos para premios. Tenemos piñata, tenemos juego, tenemos pastel, tenemos dinero en efectivo, premios. Bueno. Hay comida, tenemos lasaña, tenemos una pizza. Ay, qué rico. Una sopa italiana que, oh my no, god. No, mucha, yo voy ahora, a comer al menos. Yo voy a comer de todo. Sí. Ah, yo también, estamos igual entonces. Sí. La Cuaki no va a comer, ¿verdad? No, Cuaki está dieta. No tenemos vegetales. Dale, yo como, debe de vos. Ahora vamos a darle por ella. Entonces ahorita vamos a esperar que los payasos estén listos. Vamos a empezar con todo un show para todos ustedes. Ahí va unos huevos también, creo que los tienen por ahí para que ustedes lo hagan. Así que mientras los payasos se listan, vamos a empezar a jugar nosotros. Pero como lo vieron que andamos trabajando en la plaga, va. Entonces vamos a esperar que vayan a cambiar y vamos a empezar con todo. Va. Así que descanse un rato de la caminada, que vayan a tomar agua. Sí. Si no se muere. Va por si en el siguiente video. ¡Salud!